Hola chachis, amigos de Chachi Guitar, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro tutorial de Chachi Guitar. Vamos a ver este Super League muy estilo Kirk Hammett, guitarrista solista de Metallica, gran grupo donde los haya, Down Metal. Nosotros crecimos con el metal, todo hay que decirlo, y aprendimos muchas cosas de Metallica. Así que había que hacer algo de Kirk Hammett, pero también James Hetfield, guitarra rítmica, es de lo mejor. Vamos a ver este Super League, vamos a dividirlo en cuatro cosas, cuatro partes, muy del estilo, muy del rollo, sobre todo de los primeros discos, como el Kill 'Em All, y vamos para allá. La primera parte vamos a hacer una bajada ascendente de la siguiente manera. Es decir, cogemos la pentatónica 4 y nos vamos a ir de la 4, 5 y 1, en el traste 9 de la cuarta cuerda, 9, 7, 9, y ahora 7 abajo y 9 arriba. Siempre tiene que crear este efecto de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esos tresillos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahora traste 8, segunda cuerda, y traste 9, 1, 2, 3, ahora en la segunda cuerda, 10, 8, 10, 12, 12, 10, 12, 15, 12, 15, 12 abajo, 15 arriba, 15, 12 abajo. Así que todo despacito sería. Esto la púa, y estoy haciendo todo el rato púa por fuera, pero también podríamos hacerlo con ligados. Como quieras, pero lo más importante es hacer este grupo de tresillos. Tun, 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 tun. Esa sería la primera parte. La segunda parte. Vamos a hacer esto. Es decir, hacemos púa contra púa, eso sí, 15, 3 veces 12. Es hacer 4 veces este juego. 15 y 3 veces 12. 12, 12, 12. 15, 12, 12, 12. 15, 12, 12, 12. Estos son grupos de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y finalizamos con 4 bendings en un nuevo compás. El del traste 15. Bending completo hasta el 17. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la segunda parte entera. 3 y... Primera parte y segunda parte tenemos hasta ahora 3 y... Tercera parte. Es un juego de... dos cuerdas. Vamos a jugar la primera cuerda traste 12 y traste 15, y en la segunda cuerda traste 15, nada más. Es algo parecido a esto. Esto lo hace muchísimo en todo el disco del Kill 'Em All, por ejemplo. Muchísimo. Pero vamos a utilizar técnica de púa, de sweep picking, robado de Yngwie Malmsteen. Yngwie fucking Malmsteen. Es decir, segunda cuerda abajo, primera cuerda abajo y primera arriba. ¿Vale? Empezamos con un ligado 15-12, primera cuerda. Ahora, sweep 15-12. 15-12 ligado. Sweep barrido 15-12. Dos veces 15-12. Barrido. Dos veces ligado. Barrido. Un ligado. Barrido. Un ligado. Y un bending ahí.
rápido. Es decir, 3 y... Eso sería. Muy despacito, ¿vale? Y última parte. ¿Te acuerdas que en la primera parte hacíamos tresillos de... esa bajada? Pues ahora lo que hacemos es una subida, pero esta vez una subida vertical. Si antes hacíamos una bajada horizontal, así, por la posición 4, posición 5 de la pentatónica y luego la 1, todo esto de las posiciones lo vemos muy en profundidad y de manera muy útil y práctica en el curso de control pentatónico, te dejo un link ahí abajo, pues si aquí hacíamos una bajada así en diagonal por las 3 posiciones pentatónicas, ahora hacemos una subida también por tresillos, va a ser... ta 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 ta, pero subida. Así, ¿vale? En la posición 1 pentatónica. Es decir... primera cuerda ligado, 15-12. Juego de... 15 arriba, 12 abajo, ¿vale? Es como, subes, pero antes de subir del todo das un pasito hacia abajo y subes. Subes un poco, bajas, subes, ¿sabes? Es como dos pasitos para arriba, uno para abajo. Dos para arriba, uno para abajo. Ahí. Pentatónica. Si quieres muchos más solos de rock tipo Angus Young, de este estilo, Slash, ZZ Top, Paul Gilbert, vamos, super rock a tope, echa un vistazo a nuestro curso porque te puede venir bastante bien y es bastante extenso. Bueno, pues entonces, el super solo, el super lick, estilo Kirk Hammett, un poco más despacio, pero tampoco muy rápido, sería así. 3 y...